Muchísimas gracias, de verdad. Qué pasada. Bienvenidos a la catedral de la batería en este país, el Tantam. Muchas gracias. Bueno, me llamo Chus Gancedo y vengo de un pueblecito justo en la otra punta de España, en Cantabria. No sé si alguna vez he estado de vacaciones por ahí, seguramente. Y estoy aquí con unas enormes ganas de compartir un montón de música con vosotros, un montón de ideas y un montón de cosas. Tenemos poco tiempo, así que voy a ir lanzado, ¿vale? Os cuento, es una historia curiosa por la que estoy aquí. Hace cosa de mes y pico, por fin para venir al festival por primera vez. Y la historia es que ya lo habíamos pensado, teníamos el vuelo, todo perfecto, y de repente me llama Gustavo, mi amigo Gustavo de Geva, y me dice, oye, Chus, que te invitamos... Ahí está. Oye, Chus. ¿Está? Sí. Ahora. No sé si me habéis oído. Me llamó Gustavo de Geva invitándome al festival y le dije, bueno, no hace falta que me invites porque vamos a ir. Dice, no, a invitarte a tocar al festival. ¿Vale? Y estoy flipando desde entonces. Así que nada. Os cuento, quiero explicaros un par de cosas. Voy a salir ahí delante con un pad y explicaros un par de cosillas. Así que dadme un segundo, ¿vale? Muchas gracias a Víctor. Es el mejor Rodi que he tenido. Bueno, os cuento. Parezco un cantador flamenco. A ver, os cuento. He sacado hace cosa de un año, he sacado un método que se llama vasos comunicantes. Si os interesan las cosas que hago y que estudio, podéis echarle un vistazo. Está en el stand de Iberdrum, ahí fuera, en la exposición. Os cuento, aquí hablo de un montón de cosas, rudimentos, sobre todo básicos, pero llevados a veces al extremo, ¿de acuerdo? Entonces, la jugada es que me interesaba bastante pues, hablar, no nos da tiempo a mucho más, pero sí hablar un poco sobre el tema de golpes sencillos, ¿vale? Que es lo que me pregunta un montón de gente por la técnica que utilizo, ¿de acuerdo? Utilizo sobre todo... en este libro hablo sobre todo de tres niveles para hacer sencillos. El primer nivel, que es el que utilizamos casi todos casi, es decir, muñeca hacia abajo, la punta como si fuese un balón de baloncesto y rebotar. El segundo nivel, que sería control de dedos. ¿Vale? No sé si se oye, pero más o menos lo intuís. Y lo que más me quiero detener es el tema del push-pull, que me lo pregunta mucha gente. Y la historia es que, no sé si habéis dado cuenta, que yo casi todo lo que toco es con tradicional en la mano izquierda. ¿Cuántos de los que estáis aquí toquéis empuñadura tradicional en la mano izquierda? Levantad la mano, por favor. ¿Solo? ¿Una persona? ¿Dos? ¿Tres? Vale, el resto podéis abandonar la sala, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, se ha acabado aquí, ¿de acuerdo? No pasa nada, porque... Muchas veces la gente me dice, pero ¿qué pasa? ¿Que estas cosas que tú tocas solamente valen con esta mano? No, ni mucho menos. Hay cosas que utilizo parejo y tradicional. La cosa es una decisión musical muchas veces. Pero sí que es cierto que esta empuñadura te da un montón de juego a la hora de hacer cosas como las que voy a enseñar ahora. Push-pull en esta mano, seguramente que lo habéis visto mil veces en internet, ¿de acuerdo? Es abrir y cerrar, como un redoble de dos, ¿vale? Pero dando la misma importancia, el mismo valor a cada nota. ¿Vale? Seguro que lo habéis visto mil veces. Pero en la mano izquierda la cosa cambia. Yo utilizo esto, ¿vale? Que es una técnica que hace tiempo la vi en batería que se llama Han Benick. No sé si lo conocéis, es un tipo que es especialista en jazz muy experimental. Y el tipo tocaba estas cosas ya en los años 70. Entonces, Don Famularo me dijo hace tiempo que esto viene del Moller, pero es otra cosa. Entonces, os explico. Es una pequeña rotación de la muñeca. Ahí tienes un golpe y luego tienes, cuando vuelves, el segundo golpe. Se pueden hacer cosas muy interesantes. ¿Vale? Puedes estar un montón de rato ahí porque no estás pulsando todas, sino que es una especie de dos por uno. Sobre todo interesa cuando juntas las dos manos. ¿Vale?
¿Vale? Es un redoble de uno, no es un redoble de dos. Mucha gente lo dice como, pero están, no, no, están entrelazadas las dos. Esto sería un redoble de dos. Esto sería uno de uno. Dos, uno, dos, uno. ¿Vale? ¿Cómo desarrollar este tipo de cosas? Pues pasé mucho tiempo tocando semicorcheas en una mano y luego tocando cosas contra ello. Por ejemplo, semicorcheas y todo el alfabeto de semicorcheas en la mano derecha, por ejemplo. Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo mismo sobre tresillos, porque si os das cuenta es un movimiento par, entonces sobre tresillos es interesante lo que se te monta. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tienes, puedes hacer cosas muy interesantes cuando juntas las dos cosas, ¿vale? Frases rápidas, como por ejemplo, ejercicios que todos habéis practicado, por ejemplo, de, pero a velocidad un poco más rápida. ¿Vale? Si queréis que os echen de cualquier grupo, practicad este tipo de cosas. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Lo quiero ver mañana encima de mi mesa. ¿Tenéis alguna preguntilla sobre este tipo de técnicas, estas cosillas? No veo mucho. Ahí veo algo más. Nadie tiene ninguna pregunta, me encanta. Ay, sí, dime. No, está, los dedos están casi inmovilizados. Solamente tengo el fulcro bien agarrado, que es donde hay presión. Y, de hecho, podría quitar casi las manos. ¿Vale? Eso es, eso es. Dedo sería ya lo que es control de dedos, ese segundo nivel del que hablo en el libro. ¿Vale? Entonces, escuchad, si os ha gustado este tipo de cosas, hace poco he grabado unas clases en el estudio de mi amigo Alfred Berenjena, que yo creo que le conocéis todos, porque estamos montando poco a poco una plataforma de clases online que se llama Drummer App. Está tanto online como puedes bajar la aplicación. Drummer App. Entonces, ahí hay un montón de musicazos como Juan de la Oliva, no sé si le conocéis, como el propio Alfred Berenjena, como Tony Payés, como André Mayó. Hay gente ahí muy potente. Entonces, si os interesa, yo he grabado un curso de técnica de manos y aprovechando que estoy en el Tantam, vamos a soltar una promoción en la cual, si entras en mi curso, puedes entrar en cualquier curso que hemos grabado en Drummer App, podéis entrar en cualquiera de las lecciones, pero hay un descuento. Si escribís en el descuento TAMTAM22, todo en minúsculas, TAMTAM22, tenéis un pequeño descuento. Lo digo por si os interesa esta semana echarle un vistazo. Hay mil movidas como esta, ¿de acuerdo? O sea que si os interesa, echadle un vistazo, ¿vale? Hacemos otro tema igual, ¿vale? Venga, voy a hacer otro tema de uno de mis músicos favoritos, uno de mis tres músicos favoritos, que se llamaba Michael Brecker, no sé si le conocéis. Entonces, es una versión que he montado con unos cuantos amigos. Por cierto, no he hablado de las canciones anteriores. La primera canción es un tema mío, que se llama Catch the Golden Fish, y la segunda canción es un tema de Planet X, yo creo que lo suena de Virgil Donati, pero arreglado con, como dice mi amigo Alfred Berenjena, es Donati con pitos. Sí, o sea, con una sección de metales y está chulo. O sea que nada, os dejo con este tema de Michael Brecker.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Ahí está. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Si os habéis dado cuenta, esta canción se llama History of Two Rhythms, realmente, porque está ocurriendo, no sé si habéis notado, que hay una especie de modulación métrica durante todo el tema que hace que no sepas, como dice un amigo mío, es la cabeza aquí donde se mueve, ¿vale? Así que me encanta esa sensación. ¿Vale? Voy a intentar cumplir un sueño tocando la siguiente canción, que espero que la conozcáis todos, ¿de acuerdo? Así que ni siquiera la voy a presentar, que yo creo que la conocéis.
Muchísimas gracias. He cumplido un sueño. Bueno, vamos a hablar un poco de material y de qué cosas estoy por aquí utilizando y este tipo de cosas, ¿vale? Os cuento, estoy aquí gracias a una compañía que se llama Geva, espero que la conozcáis, y sobre todo estoy aquí por mediación de dos marcas que distribuyen en este país, que es DW y Remo. Seguro que habéis oído hablar de las dos marcas, ¿vale? La historia es que voy a hablaros un poco de esta batería, la configuración y los parches, ese tipo de cosas, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, luego levantáis, porque lo que quiero es que veáis un poco cómo funciona todo esto que hay aquí, ¿vale? Bueno, como veis, es una batería perfecta para tocar cócteles y bodas, bautizos, ese tipo de cosas, ¿bien? Entonces, os cuento, es una batería de W Collectors, pero de la serie Hybrid. No sé si la conocéis, esa serie. Se llama Hybrid porque está mezclando dos maderas a la vez. Mi amigo Antonio Sierra, de Geva, en su momento, cuando quise comprar esta batería, le pedí consejo. Siempre hay que pedir consejo a la gente, tanto de las tiendas como de las distribuidoras, ¿vale? Y la historia es que me dijo, cógete esta. Y creo que acertamos. Esta es una Hybrid, pero de dos maderas, que es Mahogany y Cherry, que es cerezo en el interior, por fuera caoba, ¿vale? El acabado es satinado, o sea, no tiene ninguna historia rara. Lo que sí es cierto es que los herrajes están satinados también, ¿vale? Y suena. La historia es que aquí tenemos 8, 10, 12, todas por 8 pulgadas de largo, y luego 14, 16 dobles, por 14 por 14, 16 por 16. Y tenemos un bombo en el que podemos hacer el descenso del sella, mi familia y yo. No sé si, sobre todo los de los laterales lo habéis visto seguramente. La historia es que es un bombo de 22 por 16, normal, pero luego hay un añadido que es un buffer, es un resonador que tenéis delante. Lo que estáis escuchando, este sonido de bombo que estáis escuchando, son dos micros. Un micro que va posado en el interior para sacar la pegada y otro micro, un D112, que está metido dentro del resonador. En DW puedes tener esa opción de meter el micrófono que quieras, donde quieras, básicamente. Ahí lo que estás escuchando es la mezcla de los dos, ¿vale? Es más o menos como está sonando. La caja, desde ahí, bueno, la podéis ver bien, pero esta caja hace una semana que la estoy utilizando y sorprende mucho. Es una DW Collectors, en este caso es una mezcla de palabras, es una Supersonic. Super, de la Super Solid, no sé si la conocéis, las cajas sólidas que hacía DW, pero además con el añadido del puente, del puente este enorme parecido a las Rogers antiguas, que funciona muy bien, ¿vale? Se nota además que no notas la caja apagada como pasa en muchas cajas normales y puedes controlar justo al milímetro hasta donde va el bordón. Los pedales, no sé si los habéis visto, pero estoy utilizando el MCD doble de W, que estoy encantado con este pedal. Tienes un montón de pedales en uno. Puedes intercambiar hasta el peso de las mazas, puedes hacer un montón de cosas. Y si queréis, ¿tenéis alguna pregunta sobre la batería en sí? ¿Paso a los parches? Vale. Estoy haciendo realmente un experimento hoy. En su momento la gente de Geva me dijo, oye, vas al tam-tam, vamos a parchear la batería entera. Y les dije que no, porque quería enseñaros una cosa. Por supuesto que los parches Remo que estáis viendo aquí son parches que vienen con la batería, vienen de serie. Y son unos parches Emperor, pero son los Smooth White, y bueno, los conocéis esos parches. Son blancos, pero no tienen ninguna pintura encima, son dos parches. Y son inacabables. Esta batería va a cumplir 2 años dentro de poco. Y ya os digo yo que han caído unos cuantos palos aquí encima. Y sigue teniendo básicamente el mismo sustain que tenía casi cuando la estrené. ¿Vale? Entonces, cuando los de Remo se enteren que están sacando unos parches inacabables, me parece que se van a dar cuenta. Por cierto, no he hablado de mi parte favorita de la batería, que es el gong drum que tenemos aquí de 21 pulgadas. Cuando lo llevo por ahí, siempre los técnicos de sonido me dicen, pero eso hace falta. Y cuando le das la primera, dice, dales todas ahí. ¿Vale? Me hace mucha gracia cuando me dicen la típica frase, prueba el tom 1, por favor. ¿Vale? No lo puedo evitar. Vale, pues ya que estamos, si queréis,
¿Puedo hacer una pequeña improvisación para que veáis un poquitín cómo suena la batería sola, sin acompañamiento, ese tipo de cosas? ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda, por cierto, sobre la batería? ¿Alguien tiene por ahí? Platos, baquetas, iba a decirlo después, pero perfecto. Utilizo platos Bosphorus desde hace ya muchos años. Estoy encantado con estos platos. En especial con la serie Gold Row, la última que sacaron. Son unos platos muy, muy especiales porque son brillantes, pero no se pasan de brillantes. Que muchas veces hoy en día parece que los platos son demasiado oscuros o demasiado brillantes. Y estos están justo en el medio. Para grabar me funcionan muy bien, muy bien. Entonces veis aquí un RAI de 21. Tengo splashes de la serie tradicional. Son muy finos, ¿vale? Y casi todo lo demás, quitando este de la serie Turk, ¿vale? Este, el Howl que tenemos aquí, casi todos son Gold Row, ¿de acuerdo? Y luego las baquetas que utilizo, también, por supuesto que tanto Bosphorus como Vincent están importados aquí por Iberdrum, que tenéis ahí, estos platos los podéis ver expuestos en la feria de fuera. Y luego tenéis Vincent. José me va a matar, el distribuidor, porque he cambiado casi todos los tipos de baquetas que hay en Vincent, porque me gusta mucho investigar. Ahora mismo estoy utilizando un 5AXXL, es muy largo, una baqueta muy larga. Pero me ayuda a tocar suave cuando quiero tocar suave y fuerte, si agarro un poco más atrás. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre el material? Por cierto, también los cascos y el Protec. Yo utilizo unos in-ears y AirProtect desde hace ya un tiempo y estoy encantado porque duermo mucho mejor desde que los utilizo. O sea, me aíslan un montón, saco lo que quiero sacar por aquí y os recomiendo que lo echéis un vistazo, sobre todo por un tema de salud ya, básicamente. ¿Vale? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Parche de caja, el que me venía. Es un parche de una sola capa. De hecho, está un pelín apagado aquí. Pero, bueno, el volumen, no sé si ahí como lo estaréis escuchando, seguro que bien, porque el técnico es una máquina, pero aquí el volumen es bestial. O sea, tiene un volumen terrible esta caja y mucho cuerpo a la vez. ¿Vale? ¿Ok? Vamos a ver cómo suena esto.
Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que es momento ahora de empezar con los agradecimientos, porque sé que con la cabeza que tengo seguramente se me van a olvidar muchas cosas. Y hay un par de cosas importantes, además. Lo primero, me gustaría pedir un fuerte aplauso, de verdad un fuerte aplauso, tanto a Víctor como a José de Tantam, no solamente por este Tantam, sino por todos los que ha habido antes y han creado historia. Así que un aplauso para esta gente. Hay una cosa importante, y lo digo en todos los clinics que hago y en todas las clases que doy y tal. Esto que estamos haciendo hoy es gracias a una tienda y gracias a las distribuidoras que hay detrás de esa tienda. Es decir, lo mejor que podemos hacer para agradecer este tipo de eventos es comprar en tiendas. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Más cosillas. Por supuesto, quiero agradecer a José Iberdrum. Es como si fuese una especie de segundo padre que tengo. La verdad es que empezamos ya hace 10 años a hacer clinics y fíjate que hemos llegado a hacer unas cuantas cosas ya. Así que muchísimas gracias a José y a la gente de Iberdrum. Más un aplauso, sí, se lo merecen. La gente de Geva, por haber confiado en mí y ponerme aquí un poco representando a estas pedazos de marcas. La verdad es que a Antonio, a Gustavo, a toda la gente de Geva, muchísimas gracias desde aquí. O sea, muchísimas gracias. Y que no se me olvide, muchísimas gracias a mi familia que andan por ahí sentados, mi mujer y mis hijos. ¿Podéis levantar la mano? ¿Dónde andáis, por cierto? No sé dónde estáis. ¿Estáis por ahí? No os veo. Ah, ahí están, ahí están. Muchísimas gracias por aguantar esto. Hemos venido el jueves de vacaciones, hemos estado dando vueltas por Sevilla. Nos lo hemos pasado genial. Podemos decir que hemos disfrutado de este tantán más que nadie. O sea que ahora os veo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta sobre algo que me has visto tocar o en vídeos o aquí? O... Sí, dime. Voy a quitarme los tapones porque no oigo mucho. Dime. Sí, la espalda se resiente. ¿A una edad? ¿Pero a qué edad? La historia es que yo ya... A ver, no os voy a decir qué edad tengo, pero nací en el 80. Entonces, la historia es que ya empiezo a tener algún achaque. De hecho, el otro día montando esto, he tenido un pequeño tirón aquí en el brazo, pero se puede tocar sin problema. La historia es que esta empuñadura es bastante puñetera, sobre todo a la hora de sacar un buen backbeat, a la hora de presionar bien en la caja. Y parece que jugamos un poco con desventaja frente a la gente que toca parejo. Vale, yo te aconsejaría... Cuando quieres sacar un backbeat potente, es dejar la punta de la baqueta aplastada contra el parche. Es decir, olvídate de que respire, eso está muy bien cuando estudias técnica, pero cuando quieres sacar un buen sonido, tiene que estar ahí preparada. Además, te va a ayudar a que todos los golpes suenen en el sitio. ¿Vale? Échate un vistazo a Steve Ferron. No sé si le conoces, el batería que toca con Tom Petty. ¡Oh! Tiene un backbeat terrible. Me encanta, es uno de mis favoritos. Esa es la empuñadura tradicional funcionando ahí. ¿Vale? ¿Alguna cosilla? ¿Sí? Dime. Bueno, está bien eso, no había pensado. Es mucho más fácil tocar parejo viniendo del tradicional que intentar tocar tradicional viniendo del parejo. Es decir, yo tengo esas dos posibilidades. Entonces, yo para algunas cosas utilizo empuñadura pareja y para otras empuñadura tradicional. Me gusta la empuñadura tradicional por el hecho de el comping en jazz, por ejemplo, si quiero tocar suave, puedo tocar más suave. Y... me gusta un poco, aprendí a tocar desde cero con ella y es como estoy en casa cuando la utilizo, ¿no? Pero la otra, cuando quiero tocar sobre todo sencillos, rápido por la batería, sin volver al loco, ¿vale? Es mucho más eficaz. ¿Por qué no las dos? ¿Por qué no cambiar cuando lo necesitas? ¿Sabes? Entonces, tiene sus ventajas y también sus inconvenientes. Pero lo bueno es probarlo, las dos, y luego decidir. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna cosilla por ahí? No hay... ¿Dónde? Ah, dime.
No tengo ni puñetera idea. Estos son... Cuando yo me lanzo a improvisar, intento improvisar. La historia es que no tengo nada preconcebido desde casa. Sé más o menos dónde quiero llegar y dónde volver. Y yo muchas veces utilizo la analogía del sentido del humor. O sea, un tipo que está todo el día contando chistes es insoportable, pero que te lo cuenta en el momento justo, ese es el que mola, ¿no? Entonces, muchas veces hago algo al principio que llame la atención para luego volver a ello más adelante, retomarlo, ese tipo de cosas. Pero siempre pensando en un pulso, importante eso. O sea, me gustan los solos de batería que, pase lo que pase, sabes que hay un pulso y el batería vuelve, se va, ese tipo de cosas. Por ejemplo, Gergo Borlai, a mí me parece el mejor improvisador que hay hoy en día. Y sus solos son musicales por eso, porque hay detrás un montón de ideas, vuelve, retoma, ese tipo de cosas. No es fácil improvisar desde cero. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? Sí, dime. Vale, el batería que más me ha influido. Me ha influido muchos. Cuando era un chavalín, me influyó muchísimo Salvador Niebla. ¿Le conocéis? Salvador Niebla es una institución. Y luego conocí a gente como Virgil Donati y luego llegó Vinny Colaiuta. Entonces, y a partir de ahí empecé a conocer, echando hacia atrás, al señor Tony Williams y entender un montón de cosas de por qué esta gente está tocando esto hoy en día. Y es una cosa que os animo a hacer, ¿eh? No os quedéis con lo último que habéis visto en YouTube. Eso viene de algo. Entonces, yo soy profesor de historia, siempre me gusta ir hacia atrás, entender el porqué de las cosas, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser un poco de... Vamos a investigar por qué pasa esto, de dónde viene este tipo. Entonces, ahí es donde se aprende un montón. Sin estar delante de la batería, se está aprendiendo un montón. ¿Vale? Ok. ¿Estamos? Sí, otra por ahí. Muchas gracias. Sí. Eso es. Sí, eso me lo preguntan mucho. Qué bonito ejercicio de paz, pero eso para luego, ¿qué sirve? Perfecto. Por ejemplo, puedes utilizar eso para tocar semicorcheas en la caja. Si, por ejemplo, estás tocando una batucada, por ejemplo, puedes simular esas semicorcheas y luego tocar melodías encima de ello. Por ejemplo, voy a intentar tocarlo. ¿Vale? Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, puedes hacer pequeñas frases o incluso tocar, generar pulsos de semicorcheas para luego tocar encima otra serie de cosas. Por ejemplo, se me ocurre ahora. He pasado a 3, 5, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, una vez más, o sea, una vez más, si queréis que os echen de vuestra banda, no, pero tiene, es como os decía antes, con el sentido del humor, si sabes utilizarlo en un momento justo, eso es algo, ¿vale? O sea que vale la pena dedicar tiempo a esto para que luego soltarlo en el sitio perfecto, ¿vale? Bueno, pues yo creo que es momento de ir despidiéndose. Entonces, voy a tocar un tema de un grupo bastante cañero en el que toco allí arriba en Cantabria. Ya sabes que no hay... La verdad es que os envidio. O sea, que hay una vida musical que no tenemos ahí arriba, la verdad. Y voy a tocar un tema que grabé en mi casa y que mezcló un amiguete nuestro que me gusta mucho tocar. Y con esto ya cerramos, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos. Me he sentido como en casa desde que he llegado aquí el jueves. Así que voy a estar todo el día por aquí, preguntadme lo que queráis. Y por cierto, acordaos de lo de Drummer Up, acordaos del TamTam 22 de descuento. Y si tenéis alguna pregunta, estoy en las redes, en Facebook, en Instagram, en toda esta serie de cosas. Así que muchísimas gracias y un abrazo a cada uno, ¿vale? Y sed felices y tocad mucho la batería.
Thank you.